Bienvenidos amigos de Chéveres Jobs y de la Canofilia General a un nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo durante este tiempo de pandemia. El día de hoy tenemos un episodio súper especial dedicado a la raza Cocker Spaniel Inglés y para esto viajamos nuevamente a España para contar en esta oportunidad con el amigo Antonio Plaza Reyes, reconocido criador de esta raza bajo el afijo Los Hombúes, y además de esto es un reconocido juez especialista de la raza de la FCI de la Real Sociedad Canina Española. Así que aprovechen todos de disfrutar al máximo este seminario y pónganse cómodos, que vamos a iniciar desde ya con el amigo Antonio, saludándolo desde ya. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estoy bien y espero que estéis todos estupendamente. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Antonio. En verdad, súper agradecidos contigo por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, Antonio, antes de hablar un poco sobre la raza y empezar a hablar de todo esto, cuéntanos un poco tu trayectoria en la raza para aquellos pocos que no te puedan conocer o aquellos en Latinoamérica que no te conocen todavía de esa gran trayectoria que tienes en esta raza y en la canofilia en general. Cuéntanos un poco, antes de entrar al seminario, la trayectoria canófila de Antonio Plaza. Bueno, yo empecé a tener coque en el año 1971. Fue mi primera camada con Loe, registrada en la FCI. Es un perro que me ha apasionado siempre. Lo tuve que dejar en el año 76 por motivos profesionales y deportivos. Y volví ya plenamente, con mucha fuerza, después de la Olimpiada de Barcelona, en el año 92, a finales del 92. Y bueno, importé muchísimo de Inglaterra, de excelentes criadores, a los cuales les debo muchísimo porque me enseñaron todo y hay que ser agradecido. Esta gente a mí me trató muy bien, conseguí excelentes cocker, tanto hembras como machos. Y bueno, pues creo que he seguido una pauta que me enseñó una gran amiga, que se llama Jackie Maris Bray, de la Fijo Hellenburg, que me dijo: Antonio, ante todo pedigrí. Pedigrí y tipo. Y eso lo he intentado llevar siempre. Yo tengo tres máximas en la raza: pedigrí, tipo y carácter. Para mí, esa es la unión perfecta para poder sacar un buen perro. Es muy difícil porque siempre no hay perro perfecto, no existe el perro perfecto. Pero yo aconsejaría a la gente que si cría, que críe lo que le gusta. Cuando sepa lo que le gusta, que empiece a criar, y que si al principio fracasa, como yo lo hice y como hicieron muchos, no importa, hay que seguir, hay que tener confianza. Que se deje guiar por el veterano, que no intente aprender. Bueno, que intente aprender lo máximo posible, pero que no crea que lo ha aprendido todo en unos pocos años. Esto lleva mucho tiempo y siempre estamos aprendiendo, siempre. Y siempre nos sorprende gente que creíamos que no podía enseñarnos nada, nos sorprende todo. Y hay una cosa muy importante en la raza y en un ring, sobre todo en un ring. El perro gana. Y el que lo lleva o el propietario, si el perro pierde, pierde él, no pierde el perro. Y hay que tener respeto al juez, a los compañeros que están en un ring, y que un día gana uno y otro día gana otro. Que no hay perro que no haya tenido nunca un muy bueno en una exposición. Y bueno, pues que hay que tener constancia, cariño y, sobre todo, muy importante, la salud, que hoy día se exige al tener un cocker inglés. Así es, así es. No, súper interesante. Bueno, una excelente introducción a este seminario, Antonio. Y bueno, ahora sí, Antonio, te dejamos solo para que el escenario sea completamente tuyo y, bueno, podamos disfrutar este excelente seminario que nos tienes preparado. Bienvenido y, bueno, todo tuyo. Gracias. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer primero quizás una introducción a la raza.
Para mí el cocker, por todos los perros evolucionan con el tiempo y el cocker ha evolucionado. Y yo creo que debería de evolucionar también el estándar. El estándar debería evolucionar. El estándar, si queréis, lo podemos leer y lo podemos comentar, las cosas importantes, pero es leerlo. O sea, es cogerse el estándar número 5 de la FCI y leerlo. Hay muchas veces que la gente no sabe aplicar el estándar, con lo cual, por mucho que lea, no lo va a hacer, ¿no? Yo aconsejaría que la gente mirara mucho, viera, estuviera en exposiciones, preguntara y ahí podríamos decir. Pero para mí hay tres máximas antes de empezar un poco todo, que son angulaciones, guardos traseros fuertes y angulados no excesivamente, unos buenos hombros, una buena cabeza, hueso y aplomos delanteros y traseros. Eso es importante en la construcción de un cocker, ¿no? Entonces, bueno, pues, si queréis, empezamos a leer el estándar y ahí podemos ir diciendo una serie de cosas, ¿no? Bueno, ya sabéis que el origen del cocker inglés es Reino Unido, Gran Bretaña, y que mucha gente dice algunas veces que viene de España, que viene. La verdad es que no lo sé y yo creo que no lo sabe nadie realmente. El origen es Gran Bretaña. Es el número 5, el estándar es el número 5 del FCI. Está clasificado en el grupo 8. Es un perro levantador, no cobrador. Es un perro levantador. Y como veis en las imágenes, no tiene absolutamente nada que ver. El primer cocker que nació, bueno, como tal, y que estamos viendo aquí a la izquierda de la pantalla, es Ovo. Ovo fue el primer cocker reconocido como cocker inglés. Y realmente, como podéis ver, no se parecen en nada a los perros actuales. Funcionada la raza. Actualmente, en muchos países, se exige para el título de campeón de España, se exige una prueba de caza o una prueba de lo que llaman el PAN, ¿no? Bueno, se quiere saber si el perro es funcional para cómo fue creado y realmente el problema que hay es que eso está yéndose a dos estándares, el estándar de belleza y el estándar de trabajo. El estándar de trabajo son perros que seguramente no, bueno, seguramente no, no cumplen el estándar en casi ninguno de esos puntos y realmente no tienen nada que ver en belleza. Pero en España mismo, por ejemplo, se ha creado en la clase de trabajo un CAC para ellos. ¿Qué pasa? Que generalmente un perro que jamás sería campeón de España de belleza, con esta ley que, o con esta norma que sacaron, se están haciendo. Hay perros que lo merecen, pero hay otros perros que realmente no lo merecen. Yo conozco bien la funcionalidad de la raza porque mi padre tenía cocker cuando yo era jovencito y realmente todo perro caza, no levanta. Este perro cobraba, levantaba, buscaba. O sea, en teoría, yo creo que los cánidos casi todos están para lo que fue creado, aunque hay algunos que lógicamente no, que no valen, pero la mayoría tienen su instinto y no desaparece porque el perro tenga más pelo, menos pelo, o se haya exagerado o se haya cambiado su estándar, ¿no? Si puedes pasar a otra imagen. Aquí estamos. Vamos a ver. El estándar se cambió. Bueno, ya sabéis, según la clasificación FCI y la Real Sociedad Canina, el estándar de FCI es número 5, es el 5, el origen de Gran Bretaña, la fecha de publicación del estándar último que se hizo es del 8 del 10 de 2012, en el cual se cambiaron dos cosas. Una de ellas fue la medición que iba del hombro al isquión y ahora va de los hombros al nacimiento de la cola. Y otro, porque los perros, al tener la prohibición de que no se debería cortar la cola, porque se considera maltrato animal, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo,
Pues entonces hubo que poner cómo tendría que ser la cola, ¿no? Aunque en el estándar están las dos, está la cola larga y la cola corta, con lo cual en una competición se puede presentar al cocker con cola larga o con cola corta. Si se presenta con cola corta, debe dar un certificado de un veterinario porque se le ha cortado la cola. Bueno, sigamos. La utilización es un perro levantado de caza. Está en la sección 2 y realmente casi todos los países, menos Inglaterra y yo no sé si Portugal, los países sudamericanos, yo creo, y americanos, no tienen prueba de trabajo. Francia, España, Italia, Alemania, tenemos pruebas de trabajo y para mí creo que es un error. Bueno, si puedes cambiar, por favor. Bueno, la apariencia en general es un perro alegre, robusto, deportivo, bien equilibrado, compacto. La medida del suelo a la cruz, como dijimos antes, y esta la inserción de cola es aproximadamente igual, es un cuadrado. Es complicado que todos los perros sean cuadrados, pero bueno, realmente es lo que se busca y es a lo que atendemos todos los criadores. Es un perro además muy alegre y que tiene que llevar siempre la cola en movimiento. Las proporciones, pues bueno, ya sabemos que la altura va de para los machos máximo 41, de 39 a 41 y para las hembras de 38 a 39. Hay machos que superan el 41, 41, 41 y medio, no pasa nada. Yo prefiero que el macho supere un poquito. O que pueda superar la altura máxima, pero no debería medir menos de esos 39. Un macho debe ser siempre macho y en un ring o donde sea se debe saber quién es el macho y quién es la hembra. La hembra se debe de notar. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, de 38 a 39 y de 39 a 41. ¿Me puedes pasar, por favor? Comportamiento y temperamento. El temperamento es explosivo. Es un perro alegre, cariñoso, no busca pelea o no debe de buscar pelea. Es un perro amoroso que tanto para la familia o para los perros que no están tanto en familia, es un perro de compañía fantástico. Yo desde luego voy a hacer aquí un pequeño inciso. El primer cocker que yo tuve en el año 70 era un perro Blacantán, una hembra Blacantán, y nos mordió a todos. A toda la familia nos mordió. Y juré que jamás tendría un perro que me mordiera más. Desde entonces lo he cumplido. Lo he cumplido y todos mis perros, yo creo que todo el mundo está muy contento porque el comportamiento es fantástico. Es adorable, ¿no? Cariñoso, alegre, fuerte, ágil. Eso debe ser un cocker. ¿Puedes pasar? La cabeza. Aquí tenemos una cosa bastante complicada con los ángulos de la cabeza y las líneas paralelas. Eso no existe en un cocker. Como veis, realmente la cabeza no puede ser paralela al cráneo con el morro. Es que no puede ser. Dice que bien desarrollado, el cráneo bien desarrollado, bien modelado, no muy fino ni muy tosco. Depresión axofrontal, esto, bien marcada, situada a media distancia entre la punta de nariz y el occipital. La región facial, la trufa, bastante ancha para que pueda desarrollar sus dotes olfativas. Hocico cuadrado, mandíbula, debe tener. Y dientes, debe tener maxilares fuertes, mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores estén en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores y colocados en ángulo recto con los maxilares. Las mejillas, no prominentes. Ojos, grandes pero no saltones. Deben ser de color marrón o marrón oscuro, pero nunca claros. Excepto en el caso de ejemplares de pelaje color hígado, hígado guano o hígado y blanco, en el que estos podrán ser de color avellana, oscuro, para armonizar con el pelaje. Su expresión es inteligente, dulce,
pero bien alerta, brillante y alegre. El borde de los párpados bien pegado. Las orejas, de forma lobular, de inserción baja a nivel de los ojos. Extendida, debe llegar a la punta de la nariz, bien cubiertas, con pelo largo y sedoso. Ahora voy a un poco a explicar un poco todo esto. Los ojos del coque son muy importantes. En el color negro, en el manto negro, los ojos deben de ser negros. El ojo oscuro, aunque sea oscuro, marrón oscuro, a mí no me gusta. En el dorado, bueno, se puede dar. Y desde luego, donde se da el ojo bastante amarronado son en los hígados o en los chocolates, los buenos chocolates. No hay nada más feo que unos ojos saltones, separados o demasiado juntos. Los ojos hacen la expresión. Después la trufa tiene que ser grande. No puede ser una trufita pequeña. Los belfos deben ser justo en su medida. No pueden ser demasiado carnosos ni caídos. Deben dar una sensación de placidez, de bondad, de alegría. Y eso, y la cabeza, hay cabezas demasiado grandes. Es un error. Y otras pequeñas, picudas, deben de tener el mismo tamaño desde la inserción de oreja hasta el cráneo con el ancho de la trufa. Y bueno, pues el ancho, podríamos decir, de la trufa y el ancho del cráneo, digo, el ancho de la trufa, perdón, del morro hasta el estó y del estó hasta el occipital, en teoría deben ser iguales. Como veis, hay diferentes tipos de cabezas. Hay una cosa que llevo diciendo mucho tiempo y me critican, pero para mí es una sola raza, pero son dos variedades. Sin lugar a duda, los sólidos y los particolores son diferentes. Si puedes pasar, por favor. El cuello, ahí estamos en una cosa que mucha gente no está de acuerdo. Vamos a leer el estándar. Moderadamente largo, musculoso, se une con elegancia, con la espalda, cuello sin papada. Yo quiero un perro con cuello largo. Sé que mucha gente dirá que eso son exageraciones, que el cuello debe de ser moderado. No hay nada más feo que un cocker con el cuello corto, los hombros altos. Eso influye mucho en las angulaciones delanteras y sobre todo en el... ¿cómo podría decir? En la imagen del cocker. Aquí vemos a dos perros. Bueno, aquí tenemos tres perros. El dorado es un perro que conoce casi todo el mundo, aficionado a la raza, que es los Ombúes Calais. Maravilloso, maravilloso cocker dorado. Fue campeón del mundo veterano, estuvo en Inglaterra, en Estados Unidos, lo ganó todo. Y para mí tiene las proporciones perfectas este perro. El siguiente, el negro que está junto a él, es los Ombúes Dark. Es un perro que decían que era un perro exagerado, pero que ahora es un perro actual. Date cuenta que este perro, tanto el dorado como el negro, que son hermanos, nacieron en el año 2008. No, perdón, 2005. Y entonces pues decían que era exagerado, sobre todo Dar. Yo creo que no. Más abajo veis otro perro negro, los Ombúes Berraco, que quizás sea un poquito más exagerado, con unas angulaciones muy bonitas, pero a mí es un perro que me encanta. Y después, veis, el que está abajo de Dark es Dark, pero es para que veáis la evolución que con la peluquería se puede dar a un perro. La peluquería es súper importante. Ahí tiene más, está posado de otra manera, está posado más exagerado, y la verdad es que a mí un perro sin cuello no me gusta y creo que un perro debe tener el cuello, no jirafones, pero desde luego no pegados. Debe tener un cuello que le veas y digas, qué bonito. Vamos al cuerpo.
El cuerpo. Pues debe de ser compacto, eso ante todo. Debe de tener, como dice un amigo mío, caja. Debe de tener una quilla larga y profunda. Debe ser ancho, fuerte. La línea superior, firme, horizontal. Desciende levemente hasta el final del lomo, hasta la inserción de la cola. Eso para mí es importante. Lomo, corto y amplio. El lomo, con las medidas que hemos dicho antes, pues debe de ser cuadrado el perro. El pecho, bien desarrollado, tórax profundo, no debe ser ni muy ancho ni demasiado estrecho en el frente. Costillas bien arqueadas. Es que la gente confunde un perro ancho con un perro gordo o pasado de peso. Eso, desde luego, es feísimo. Primero, porque el perro no se puede mover bien. Segundo, porque el perro no tendrá una salud. Y sobre todo porque cuando vas caminando se va moviendo todo el dorso y enseguida se ve, ¿no? Aquí, como podéis ver, está Dark, está el otro perro, es los Sombúes Forever Incógnito. El de abajo es un perro que en ese momento tendría, yo creo, 13 o 14 años, que ha cambiado mucho, es los Sombúes Warren. Este perro se le ve menos fuerte, pero después fue un perro súper fuerte. Y el otro perro negro es un perro que nació de una hembra mía que yo llevé a Inglaterra. Tiene el afijo de Ben Claus. Y la verdad es que era un perro precioso. Otras cosas que después iremos viendo son las manos, el tipo de articulación y todo esto, ¿no? Pero el cuerpo, como hemos dicho, debe de ser fuerte, compacto, arqueado, con pecho y con unos aplomos maravillosos. Si puedes pasar, por favor. La cola. Ahí tenemos ya tenemos un perro con cola larga y otro perro con cola corta. El perro con cola larga es un perro de la fijo Westringer. Este perro está actualmente en Australia, un maravilloso perro blanco y naranja, con un movimiento excepcional. Y el de abajo es el perro que dije antes, es los Sombúes Forever Incógnito, un perro que reprodujo muy bien y que muchos hijos en los países del este tuvieron a él como padre. Vamos a leer lo que dice. La cola, de inserción levemente más baja que la línea superior. Debe ser alegre en acción, llevarla a nivel, nunca hacia arriba, habitualmente amputada, nunca demasiado corta, que no se vea, ni muy larga, que interfiera en el incesante movimiento alegre cuando el perro está en acción, sin amputar, levemente curvada, de largo moderado, proporcionada al tamaño del cuerpo, donde la apariencia de un buen balance general idealmente no debe sobrepasar el garrón. Ahora voy a explicar todo esto, ¿no? Amputada. Se cortaba por la tercera vértebra antiguamente, y si se cogía la cola y se ponía el dedo encima de la cola, debería llegar prácticamente, el dedo debía ser una línea con la espalda. Entonces, y sin amputar, si se llevaba la cola por toda la línea superior de la angulación, debía sobrepasar ligeramente la parte del garrón. Entonces, pero bueno, había perros con cola más larga, con cola más... Y otra de las cosas que yo tampoco estoy de acuerdo es que no debe sobrepasar en movimiento la espalda. Eso es muy complicado. Un perro con carácter, un perro alegre, la va a llevar siempre sobrepasando la espalda. La cola corta, pues lógicamente era mucho más difícil, pero una cola larga, con el movimiento que lleva y con la alegría que lleva, la suele sobrepasar casi siempre. Yo, desde luego, eso cuando juzgo lo perdono. La cola debe ser gruesa, descendiendo hacia la parte de la punta. Ya está, ¿no? Y aquí pone, alegre nación, llevada en el mismo nivel que la línea superior, no más arriba ni más abajo, que demuestre timidez. Yo prefiero un cocker con la cola levantada antes que un cocker con la cola agachada. Eso me horroriza. Bueno, vamos a
a las extremidades, a los miembros. Los miembros anteriores. Para mí una cosa súper importante. Bueno, vamos a ver lo primero. Restos de buen hueso y suficiente corto para desarrollar fuerza concentrada. Sin embargo, no debe ser muy corto para que no interfiera en el tremendo esfuerzo que se espera de este magnífico perro deportivo. Hombros oblicuos y delgados. Bueno, los miembros anteriores deben tener su angulación que corresponda los anteriores con los posteriores, la angulación de los hombros con la angulación de, delantera debe ser a 90 grados. Y bueno, en teoría, la parte, vamos a dividirla en dos partes. La parte que vemos desde la pata hasta la primera angulación, empieza la angulación, debe ser igual de la angulación a los hombros. ¿Se suele dar? Bueno, complicado que se dé, pero lo que está claro es que debe tener su altura y que los perros paticortos parecen largos, pero realmente no es que sean largos, es que son paticortos, ¿no? Y eso es... Después los aplomos deben de ser rectos. Las manos tienen que estar paralelas, o sea, no puedes tener una mano girada y la otra. Debes tener el hueso suficiente, pero hay que darse cuenta que no debe de ser un moloso. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo sabe cuando tiene un perro que un perro sin hueso, eso lo va a dar a sus hijos. Y unas manos grandes, a mí me horrorizan las manos grandes. Deben de ser manos de gato, que ya lo veremos más atrás, ¿no? Y los posteriores, anchos, bien redondeados y muy musculosos, de buen hueso. Angulación de la rodilla bien angulada. Corvejón, debajo de la articulación tibiotarsiana, corto, como le permite desarrollar un fuerte impulso. Efectivamente. El corvejón debe de ser cortito, debe de ser muy fuerte y lo que no puede tener es lo que muchos dicen, pata de pollo. La rodilla debe de ser amplia, debe estar musculosa, debe ser fuerte para que pueda soportar. Y desde luego los miembros anteriores deben estar paralelos cuando se camina. Y nunca inclinados. ¿Cuántos perros hay que están posados que tienen los corvejones que se van tocando? Y cuando van caminando, se van tocando. Creo que eso es uno de los defectos que tiene la raza. Pero bueno, hay que arreglarlo y yo creo que hay buenos perros con todo esto. También interfiere otra cosa. Es un perro que la gente dice que no tiene problemas de caderas. Sí la tiene. El cocker, como cualquier perro que se ha cruzado mucho, tiene problemas de cadera. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacer caderas porque tiene problemas y el problema se ve cuando están caminando y sobre todo cuando se posa. Si no se sujeta cuando se posa y está totalmente inclinado, cuidado que puede tener un problema. Los pies, por lo que decíamos antes, de gato, deben de ser de gato. Los pies no pueden ser esos pies planos, anchos, grandes. Deben de ser pues como el cachorro negro, la hembrita roja, tienen que ser pies de gatos. No pueden ser pies planos, como si fuera un lebrel. Tienen que ser pies pequeños. Bueno, pues vamos al movimiento. Este perro es Scalé, tenía un movimiento fantástico. Bueno, vamos a leer el primero. Natural en su acción, con poderoso impulso que le permita al perro cubrir bastante terreno. Como veis, en la número 3 y en la 2 y en la 1 son tres fotografías que se hicieron con un vídeo. El movimiento es extendido. O sea, tiene que ser que el perro extienda la pata. No puede levantar como si fuera un caballito como un caballo jerezano, por ejemplo, que levanta las patas. Se tiene que impulsar con ellas. Y ahí veis lo que abarca el perro, ¿no? El pelaje. Aquí tenemos un problema bastante complicado. Es un perro que tiene... Bueno, vamos a leerlo, perdón.
Pelo liso, de textura sedosa, nunca áspero o ondulado, no muy profundo y nunca rizado. Las extremidades anteriores, el cuerpo y las extremidades posteriores por encima de los corvejones deben de tener suficientes flecos. El cocker tiene un problema, es que tiene muchísimo sus pelos. Y ese pelo hay que arrancárselo. Hay mucha gente que no empieza a arreglar un perro hasta el año. Yo lo empiezo a arreglar los perros y arrancar ese su pelo a partir de los 3 meses. Y la verdad es que, por supuesto, tiene que ser fuerte, sedoso en la parte de los flecos. Pero la parte del lomo y en la parte donde no se requiere que tenga mucho pelo debe ser fuerte. No hay que meterle máquina. Si le metemos máquina, vamos a estropear el pelo, le vamos a ondular, le vamos a rizar y sobre todo vamos a quitar ese su pelo en demasía, con lo cual va a ser muy complicado que le crezca el pelo en condiciones. Hay que meter poca tijera, hay que hacer mucho trimming, hay que arrancar mucho pelo. Y realmente lo que suele hacer una persona que presenta a un peluquero especialista es arrancar pelo en todos sitios y usar muy poquito la tijera, pero no la maquinilla, no la máquina. Si se coge la máquina, el perro se estropeará, sobre todo si es un perro que va a muchas exposiciones, al final el perro acaba dañado. Los dorados se vuelven blanquecinos, los negros empiezan a rizarse y la verdad es que es un problema. Bueno, el color. Esto sí que tenemos demasiados colores. Bueno, yo soy partidario de que... Bueno, vamos a leerlo, perdón. Pelo, liso, de texturas... color, varios. En aquellos ejemplares de color sólido solo se permite una mancha blanca en el pecho. Creo que tenemos 26 colores reconocidos. Hace tiempo el Kennel Club de Inglaterra quitó del estándar el sable. Y la verdad es que no lo entiendo por qué, le quitó. Porque en Alemania y en los países del este se criaba y había buenos sables, ¿no? Achacaron a cosas de enfermedades, con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, los sólidos, bajo mi punto de vista, porque yo creo que el pedigrí está para respetarlo, se debe de cubrir con sólidos y los particolores con particolores. Se permite una pequeña mancha en el pecho. Efectivamente, pero es que si hay más manchas en el pecho o si está más manchado, es que dentro de sus generaciones cercanas hay particolores. Y entonces eso para mí estropea mucho. Por eso decía yo que es una raza, pero con dos variedades, los sólidos y los particolores. Hay tantos colores ya que ya no sabemos realmente si va a haber más o va a haber menos, ¿no? Pero si ponemos a contarlos, había 26 colores, ¿eh? Lo más, podríamos decir, queridos, sin lugar a duda, el dorado. El dorado, el black and tan y el negro en los sólidos. En los particolores, pues el blanco y naranja, el ruano naranja, el azul ruano, el blanco y negro, el tricolor. Y bueno, la verdad es que yo creo que el estándar debería cambiar y dar, como en otras razas, dar dos cafés y que fueran, por un lado, particolores y por otra parte, sólido. Al no haber, al estar en un solo cafés, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente cruza sólidos con particolores y tenemos perros mal manchados y que no entran en el estándar. Bueno, vamos a ver ahora. El tamaño y el peso, ya lo dijimos, los machos entre 31 y 41 centímetros y las hembras entre 38 y 39. El peso, eso ya es muy, muy... Aquí dice, peso aproximado entre 12,5 y 14,5 kilos. Pues mira, yo creo que hay perros con 15 y 16 kilos... que depende mucho del hueso y depende mucho de lo ancho que sea el cocker,
y hay otros perros que son, están bien, pero yo creo que 12 kilos y medio para un macho me parece muy poco. Para un hombre, para una hembra quizás, y 14, yo he tenido perros con 16 kilos, por ejemplo, Calais, o Dark, o yo qué sé, de los que estamos aquí, por ejemplo, el perro abajo, negro, que hay abajo del todo, hay dos. Uno es Helmut Forest Bell, una perra que yo me traje de Inglaterra, campeona de Inglaterra, súper conocida, que es una de las mejores perras que se ha visto. Y era una perra fuerte y pesaba más de 12 kilos y medio. Y el perro que ahora estoy presentando, que es el negro que está a su lado, que es los Ombúes Dark, los Ombúes Dark Water, este perro pesa 16 kilos y no está gordo. Lo que pasa es que es un perro fuerte en 41 y entonces, pues más. La perra que veis en la parte de arriba, azul ruana, esa es los Ombúes Ágata. Fue la primera perra en ganar un CAC en Inglaterra, no nacida en Inglaterra. Tuve la gran fortuna de ser el primero que en Inglaterra, con un cocker no nacido en Inglaterra, hiciera un CAC, un CC y una raza. Para mí un orgullo muy grande y una satisfacción enorme. Bueno, la falta, dice, cualquier deviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de esta se considera el grado de la deviación estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. Tenemos problemas en la raza de salud. Pues mira, tenemos un problema grave que son las FN, la enfermopatía familiar, otro que es un problema de ojos, que es PRA, la retina progresiva. Otro que tenemos ahora que se ha salgado, que es AON, y las caderas, ¿no? Esos son, pero hay otras cosas, como son las cardiopatías. Muchos cockers tienen cardiopatías. Yo creo, de verdad, que si hacemos las pruebas, porque existen, yo imagino que lo sabréis, existe el afectado, el portador y el libre. El afectado es cuando dos perros que son portadores se cruzan entre sí. Portadores es cuando un perro portador se cruza con un libre, que puede dar portadores y puede dar libre. Y libre, pues lógicamente son dos perros libres o un perro portador cruza con una libre. Yo voy a contar una cosa que creo que hay que agradecer mucho a una criadora inglesa que se llama Sandy Platt, de la Fijos Charbonnet, que tenía un perro maravilloso, que era Charbonnet Warlock, que tenía, era portador de FN. Y entonces, en aquella época, que yo era el diablo, un perro maravilloso. Esta señora inició el estudio con ayuda de personas que estaban en la raza para que se buscara cómo se podía saber si el perro tenía o no tenía FN, nefropatía familiar. Nefropatía familiar es que el perro, antes del año y medio, muere porque los riñones no se han desarrollado convenientemente y entonces pues, el perro se envenena y muere. ¿Qué ha pasado? Que ella tenía ese perro, cruzó con perras libres y sacó unos cachorros maravillosos de ese perro fantástico. Eso es un criador para mí. No es que uno cruce bien o cruce no. Ella hizo un esfuerzo enorme, no solo en sacar el estudio adelante, sino en hacer lo que tenía que hacer un criador, ¿no? Para mí, desde luego, maravillosa. Después hay otras cosas, o hay otras enfermedades en el cocker, que son el ojo seco. El ojo seco para mí es más peligroso que un PRA. Pero bueno, la gente, la verdad es que las tres enfermedades que es tabú son PRA, FN y caderas, bueno, y ahora la OAN. Yo creo que hay otras que son tan importantes o más que alguna de estas. Pero bueno, ya veremos. Ya sabéis que los machos deben de tener los testículos encendidos, de apariencia normal,
y descendieron el escroto y que bueno, y que hay que tener cuidado. Como podéis ver en estas fotografías, ahí tenéis un perro rubio o dorado. No es lo fuerte que debía de ser. La trufa debía de ser más negra. Los ojos están bastante bien, pero el hocico es un poquito estrecho, ¿no? Y yo creo que tenemos una salud vigilada ahora al 100%. Estamos testando muchísimo y creo que es muy importante que la gente se siga involucrando en todo esto, ¿no? Y bueno, pues la presentación, podríamos ir a la presentación un poco. La presentación del cocker es un cocker bastante, bastante tozudo. Hay varios tipos de peluquería. Los perros que estáis viendo ahí, tanto en la anterior que se ha pasado como estos, son perros míos. Y bueno, y cada perro tiene una peluquería. O sea, por eso el criador es el que debe tener coger y saber cortar el pelo a su perro. Aquí tenemos a Darth Vader. Estuvo un tiempo en Cuba, estuvo unos meses. Ahí le cortó el pelo mi gran amigo Amaury Betancourt, que creo que le conocéis mucho. El perro este, el negro, que está además con Amaury, es un perro de un amigo mío, Juan Membrado. Creo que es una hembra. Abajo hay un perro ruano de la Fijo Cajone. Y la verdad que es un perro precioso. Es un perro fantástico. Y abajo hay, es un perro hijo del padre del ruanito de abajo, del perro que vimos antes, de la Fijo Cajone también. No. Y es un perro que está en Cuba ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, veis, la peluquería es diferente porque cada perro es diferente. O sea, no se debe cortar el pelo porque sí. Los cuidados hay que tener mucho cuidado con la boca. Los dientes deben estar muy limpios y como tiene un belfo bastante grande, los cocker tienen una saliva bastante ácida y suelen tener los dientes bastante descuidados. Hay que limpiárselos asiduamente o darles algún tipo de cosa dura para que ellos puedan limpiarla. Hay que sacarlos todos los días. Hay que tener que hagan ejercicio. Eso es básico. Y cuidarle muchísimo el perro. Yo suelo a los perros que tenemos en campaña, que ahora mismo solo tenemos dos, pero hemos llegado a tener 9, se bañaban todas las semanas. Todas las semanas hay que bañar a un perro de pelo largo. Y entre desenredar, secar y arrancar un poco para mantenerlo, calculamos 4 o 5 horas por perro. Da mucho trabajo, pero es que también es una delicia verlos, ¿no? Si puedes pasar. La presentación. Cada perro también tiene su presentación. Antiguamente los ingleses iban, que son los reyes y que son los que saben, iban un poquito caminando. Hoy día ya se va un poquito más rápido. Antiguamente se decía que una exposición no es una carrera de perros, pero antes se iba al paso y hoy día se va ya un poquito más rápido. El perro hay que entrenarle mucho. El perro, en teoría, no se debe asustar, no se debe rehusar, se debe dejar tocar. Como veis, en la fotografía de abajo, donde está el perro dorado, que es los Ombúes Calais, y que le está juzgando, es la señora de la Fijo Lugesa, maravillosa criadora. Con 12 años, este perro ganó la monográfica en Francia. Y fue, no sé si segundo o tercero de bis, de los Spaniel que había, que pues eran cerca de 700, 800. Entonces, yo creo que fue una de las últimas exposiciones, si no las últimas exposiciones de Calais. Un perro fantástico, con
que nos dio muchísimas satisfacciones. Se presentaba como un rey. Ahí tenéis que ver que se le dejaba, se le cogía del rabito. Yo lo suelo hacer casi siempre que el juez está juzgándolo, y es que ni se movía. Era un perro con un movimiento fantástico. Era el rey, era el rey del ring. Bueno, si pasas a la otra, el juzgamiento. Eso ya es más complicado que todas las cosas. Esto, en la fotografía de arriba, fue cuando juzgué punto obligatorio de la Real Sociedad Canina de España. Y la verdad es que había perros fantásticos, que me presentaron perros muy, muy, muy bonitos. Tanto el perro que veis a la derecha, presentado por una señora que tiene una roseta, es un perro fantástico. El siguiente es una hembra blanca y negra, maravillosa, Queen. La tercera es una perra que viene de perros míos. Y el cuarto, pues, es un perro hijo de la perra de la perra blanca. Todos, hay diferentes sitios. He juzgado en sitios que yo nunca pensaba que iba a juzgar, y la verdad es que los jueces lo tocan bien a los perros, se deben de aproximar con cuidado para no asustar al perro, se ve enseguida si un juez es criador o no es criador, y realmente, de verdad que es, a mí me entusiasma juzgar, sobre todo ver perros y cómo se presentan, y al que le gusta la raza, de verdad, es así. Y yo creo que los jueces deberían de ser criadores y, sobre todo, especialistas en lo que crían, porque realmente ser juez all-rounder es muy complicado, y yo no sé si se está preparado para todo. Bueno, y hay otra cosa más. La cría, madre mía, esto sí que es una lotería. Yo de verdad que he llorado, he reído, me he alegrado, me ha defraudado, pasa de todo. Dice un señor que de eso sabe mucho, como siempre inglés, ¿no?, que el cruce perfecto es tía-sobrino. Yo lo último que he hecho ha sido un tía-sobrino. Y la verdad es que tengo una perrita preciosa. Una cachorra divina. Hay que criar por pedigrí, eso desde luego, y con una consanguinidad. Yo creo que criar con un perro que no tiene nada que ver, un perro y una hembra, pues a no ser que no se tenga más remedio, pero si no, hay que criar con consanguinidad. Yo eso lo tengo muy claro. Después, la alimentación es súper importante. Que el perro esté en libertad y que el perro pueda salir y pueda desarrollarse y conocer ruidos y todo es primordial. Ya sabemos que generalmente se suele cruzar las hembras entre el 10 y el 14-15 días de su celo, y que a los 60, de los 59 a los 61 días se suele parir. Bueno, yo me he llevado alguna sorpresa en cuanto a esa serie de cosas, ¿no? Pero generalmente es así. Se dice también que una progesterona se debe cubrir cuando es superior a 10 y llega hasta 15, 16. Yo la verdad es que hago muy poca progesterona. Mis perros en ese sentido los cubro ya, como he dicho, del 10 al 13, y la verdad es que no tengo ningún tipo de problema. No he tenido problemas. Mucha gente hace inseminación, otra gente hace monta natural, y lo que está claro es que la madre tiene que estar muy bien alimentada, debe de estar desparasitada antes, y mucha gente le da
algún antibiótico por si hay alguna infección. Los cachorros, yo empiezo a desparasitarlos a los 30 días, repito a los un par de días, la primera vacuna, que suelo poner una de parvo, después pongo una de 5 y una H-valente, pongo 3 vacunas, y la primera vacuna la empiezo a poner a los 45 días, y después cada 15 días le pongo la siguiente. Creo que es más que suficiente. Hay gente que después repite. Yo suelo repetir al año, no repito más. Y bueno, pues realmente criar da muchas satisfacciones, pero también da muchos disgustos. Y yo los he tenido gordos, perros que los ha aplastado la madre, perros que al final, bueno, pues han tenido algún tipo de problema de parvo. La última, tuve una camada de un amigo mío que vino otra persona y tenía que tener un parvo y se murieron los cachorros. Jamás olvidaré el olor de un parvo, jamás lo olvidaré. Y bueno, la verdad es que criar es bonito, pero es muy duro. Ahí está Calé cuando estuvo en Estados Unidos, Dar cuando era cachorro. Ahí, maravilla, Warren, el que dije yo, es este pequeño que hay aquí, la fotografía de abajo del todo, del perro dorado. Y la verdad es que yo estoy muy contento con lo que he criado, pero siempre, siempre he criado con consejos que me han dado gente que sabe. La raza en la actualidad. La raza creo que actualmente hay menos calidad mayoritariamente que hace 10 años. Creo que hay menos perros fantásticos que hace 10 años. Por supuesto que hay perros buenos, maravillosos, iguales que los de hacía 10, 15 años, pero hay menos. También hay menos gente que expone, menos gente que cría. La gente cría generalmente para vender y yo creo que eso es un error. Bueno, un error, eso depende, la gente se puede ganar la vida como quiera, ¿no? Pero el que quiere seleccionar es difícil. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que nosotros seleccionamos y que tenemos que correr ciertos riesgos. Eso está claro. Pero hay perros buenos. En Inglaterra hay unos perros fantásticos. En Francia ha ganado muchísimo la calidad. En Italia, bueno, qué decir de Ángela, Franchini y de Cristian. O sea, es que de verdad es que hay perros muy buenos. Pero bajo mi punto de vista, hace 10, 15 años, había más perros de calidad que hay actualmente. Y creo que la raza va por un camino bueno en cuanto a salud. Pero no debemos de olvidar que los test genéticos están para hacerlos y saber qué nos podemos encontrar. Y que no hay que desechar a un portador, no hay que desecharle. Yo únicamente lo desecharía si está dentro de la FN. Pero desde luego, un PRA no hay que desecharlo. Es una locura. Porque los porcentajes de que el perro tenga un afectado, le llegue a pasar algo, son muy pequeños. Entonces, yo de verdad prefiero un portador fantástico, cruzar con un portador fantástico, antes con un perro que sea libre, pero que no me guste. Y eso es todo. Esta fotografía, bueno, gracias a vosotros, esta fotografía es de cuando Dark, los hombres Dark, ganó grupo en París. Es una fotografía muy entrañable porque el perro ya tenía una edad y la verdad es que se portaba maravillosamente siempre. Es el padre de muchos grandes perros, ha sido muy usado y un perro súper sano en todos los sentidos. Murió con 14 años y la verdad es que le debo mucho, tanto a él como a Calé. Y desde aquí quiero dar las gracias a una persona
aparte de amigos de Inglaterra, que hicieron posible que este cruce se hiciera en casa. Una de ellas, Ángela Francini, que me metió en casa Sabian Hey Presto. Yo no confiaba mucho, que era un perro fantástico, pero no. Y a su criadora, Janana Ranta. Dos señoras para desculsar entre ellas. Usé el perro y las dos veces que usé ese perro, una vez dio Dar y unos hermanos preciosos y otra vez dio a Calais. Fantástico. O sea, fue para mí el mejor cruce que yo he hecho nunca. Y ahí está la prueba. Bueno, pues muchas gracias y perdonar si no he sabido explicarme bien. Bueno, primero que nada, Antonio, agradecerte un excelente seminario, bastante completo, como siempre decimos en estos seminarios de Chéveres Dogs, seminarios online. Esto es una introducción a la raza, donde damos a conocer la raza como tal. Sabemos que quedarían muchos puntos por investigar, por seguir compartiendo, pero bueno, esto es un abreboca para todos aquellos amantes de esta raza, para que se sigan adentrando en este mundo del cocker inglés. Y bueno, de aquí en adelante sigan investigando, sigan preguntando, sigan conociendo, para cada vez hacer un mejor trabajo tanto en la crianza como en las exposiciones. Pero como te dije, Antonio, primero que nada, agradecerte a ti un excelente trabajo y bueno, agradecerte tu tiempo y tu dedicación en esta raza. Gracias a vosotros. Ok, Antonio, ahora vamos a entrar en una pequeña sección de preguntas. Igualmente le recordamos a todas las personas que están viendo este seminario que pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios todas sus inquietudes, que seguramente el amigo Antonio poco a poco se le irá respondiendo por escrito para que queden bien claras por allí. Así que bueno, tenemos Perfecto. unas preguntas por aquí, Antonio, y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué le recomiendas, Dime. Antonio, a todas aquellas personas que quieren iniciarse en este momento en la raza? ¿Cuáles son tus recomendaciones principales? Primero que acudan a exposiciones, que miren, que pregunten, que no compren lo primero que o tengan lo primero que se les ofrece y que depende, si quieren iniciarse en la raza para criar o para presentar, que vayan con alguien que realmente sepa, porque de cachorrito todos los cachorros son bonitos, pero cuando son adultos es cuando se ven los grandes defectos de ellos. Yo creo que primero aprender y después que un profesional o un aficionado les guíe. Eso es importantísimo. Excelente, Antonio, excelente. Por cierto, Antonio, acabas de nombrar algo importante que son las exposiciones caninas. ¿Qué importancia le das a las exposiciones caninas a nivel de crianza, Antonio? Bueno, yo creo que es un escaparate donde el criador muestra orgulloso lo que ha criado y cómo lo ha criado. Yo le doy mucha importancia primero porque me gustan las exposiciones. Segundo, porque es una forma de compartir y de ver muchas cosas. Aprendes mucho dentro de una exposición. Y yo creo que son súper necesarias. Yo, desde luego, creo que un criador debe estar en las exposiciones, debe acudir. Si no quiere presentar, es otra cosa. Pero debe acudir, ver, hablar, compartir, porque son experiencias y conocimientos que va a sacar. Ok, Antonio. Importante. Comentaste algo sobre los colores y sobre tu opinión sobre dividir la raza en dos variedades. Quería hacerte una pregunta, aparte de la cuestión de los colores a nivel de la crianza, que deberían de usarse nada más sólidos con sólidos y particolores con particolores. ¿Consideras que hay algunas diferencias estructurales o de manto entre las variedades o entre estos tipos Sí, de ejemplares? yo creo que hay diferencias de cuerpo, diferencias de morfología, hay diferencias de carácter, diferencia de pelo. Es que es todo, es que un particolor no se parece en nada a un sólido. Bajo mi punto de vista no se parece en nada, son diferentes. Empezando por el pelo, empezando por la actitud, empezando por el carácter y no digamos ya por el cuerpo. Si vemos los sólidos son más potentes, son más fuertes. Hay, lógicamente, particolores que se parecen mucho más a un sólido, ¿no? Pero para mí son diferentes, no tienen nada que ver. Ok, muy importante para dejar esto bien claro. Y bueno, Antonio, cuéntanos un poco ahora a nivel de juzgamiento.
¿cuál es tu rutina como juez especialista y conocedor de la raza, criador de ella, a la hora de juzgar un cocker? Se te presenta en una mesa, ¿cómo inicia y qué hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir para jugar bien un cocker inglés? Mira, yo lo primero, cuando entran en el ring, observar, por supuesto, cómo entra el perro, cómo se comporta en la vuelta que se da de reconocimiento. Una vez que están posados, pues lógicamente, presto atención, pues bueno, en la primera vuelta que se da en un ring, ya te va gustando uno, te va gustando otro. Eso lo sabemos todos, ¿no? Que ya vas teniendo tus perros que dicen, oye, ese perro se mueve, qué bien, qué bonito, qué bien está, tal y cual, ¿no? Después, cuando está posado y los miras antes de llevarlo a la mesa, pues realmente ahí ves muchas cosas. Ves aplomos, si se corrigen, si no se corrigen, las espaldas, si están hundidas, si no están hundidas. Y ya en la mesa, cuando te acercas a la mesa y vas a tocar al perro, pues ves también el carácter que tiene el perro, ¿no? Miras la boca, que debe estar en tijera, como todos sabemos, y debe ser completa. Miras los ojos, si el párpado del ojo está caído, si no está caído, cosa que a los particolores se da bastante. Las manos, las miras si son grandes, si son pequeñas, las tocas. La dejas caer a ver cómo se pone mecánicamente ella sola, si una, en vez de, porque lógicamente el presentador las pone rectas, pero si tú la levantas y la dejas caer, si va recta, pues es recta, pero si va hacia un lado y se queda torcida a 45 grados o a 70, pues lógicamente los aplomos no son buenos. Después vas a ver los hombros, vas a ver la angulación que tiene, a la angulación de la espalda, las anchuras, el pecho, la inserción de cola, la rodilla, los aplomos traseros y si los codos están pegados al cuerpo. Ahí estás viendo todo, si los aplomos traseros están rectos o están inclinados. Y después de eso, lógicamente, el caminar, ¿no? Si los miras de atrás, pues ves si los corvejones van paralelos, van juntos o van separados. Si el perro levanta la mano, pero no extendiéndola, sino hacia arriba. Bueno, ahí ves todo un poco, ¿no? Y seguramente algunas veces nos confundimos, ¿no? Los jueces, lógicamente, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar en Inglaterra. Para mí fue uno de los sueños cumplidos. Y tuve la suerte de juzgar a Vincenzo, maravilloso, ha batido todos los récords de CACS, ese perro en particular. Pero había un perro negro de la señora Lujesa que me entusiasmó. Le di la reserva al perro negro y estuve dudando muchísimo, porque yo creo que también los jueces también tenemos nuestros preferidos de colores. Y a mí me gustan más los negros que cualquier otro color. Entonces, claro, lo que pasa es que entendí que el perro particolor que estaba allí era una maravilla de perro. Era una maravilla. Y que tenía... es también hacerle un homenaje, ¿no? No se puede, porque un perro ya tenga mucho, porque sea muy conocido, apartarle diciendo yo se lo doy al otro, porque no. Pero estuve dudando durante mucho tiempo. Ese día, Vincenzo quedó CC y el joven de la Fijo Lujesa quedó reserva de CC. Al día siguiente, un juez inglés lo cambió. Le dio la reserva al perro negro y no, le dio el CC al perro negro y la reserva a Vincenzo. Pero eso me alegró mucho, porque digo, joder, no me he equivocado tanto, ¿no? Entonces, la verdad es que había perros maravillosos, maravillosos. Pero sigo diciendo lo mismo. Yo creo que antiguamente había, y han desaparecido muchos, muchos criadores míticos. Unos porque han muerto, porque somos muy viejos ya, otros porque ya se han cansado, y bueno, pero sigue habiendo esos grandes perros, pero sigue habiéndolos en España, en Francia, en Italia, donde sea. Hay grandes perros siempre. Siempre hay algo maravilloso, ¿no?
y bueno, y eso es, ¿no? Yo creo que hay que y después hay una cosa muy, muy, muy clara. Yo juzgué a punto obligatorio en la Real Sociedad Canina y todo el mundo decía el perro ya que iba a ganar, que iba a ganar el perro de un amigo mío. Eso es, yo creo que es cosa mundial, ¿no? Todo el mundo dice que gana siempre el perro del amigo, ¿no? Así es. Pues mira, pues no ganó el perro del amigo, ganó un perro de una chica que no había ido nunca a una exposición. Por lo menos yo no la conocía en la raza. En la raza no había ido nunca. Y ganó esa hembra y después ganó el macho. Y qué casualidad, que ganó el macho de la misma persona. El macho y la hembra eran de la misma persona. Y qué casualidad que yo me llevaba mal con esa señora. Entonces, bueno, pues, yo creo que un juez debe de apartar todo lo que sea malos rollos y mala historia. Está jugando al perro, no se está jugando a la persona. Tal cual, tal cual. Y eso hay que llevarlo siempre, porque si no, mejor que no lo hagas. Así es, totalmente de acuerdo, Antonio. Antonio, por cierto, hablando de juzgamiento también, como conocedor de la raza, ¿qué truquillos a nivel de grooming has encontrado a la hora de juzgar para tratar de engañar algunas cosas en el cocker inglés? Lógicamente, todos sabemos que hay trucos que se cogen para que el perro se presente mejor y esté en mejor, sobre todo, imagen hacia el juez, ¿no? Todos sabemos que los perros negros, pues, tienen pelos blancos enseguida, tienen canas a partir de los 3-4 años. Entonces, lógicamente, se usan tintes para dar otra imagen. Después, a los perros que tienen poco hueso, pues lógicamente también hemos visto que las columnas de las patas se hace con el pelo, se intenta agrandar bastante. Pero claro, en el momento que tú tocas las patas y ves el hueso que hay, lo sabes. Lo que pasa es que hay muchos jueces que no son especialistas que no tocan ni las patas. Y eso es así, ¿no? Pues hay unas gotitas que se les da medio antes de entrar y el borde desaparece de rojo, se queda blanco, ¿no? Entonces es otro truco. Después yo he visto perros que se les, no es que se les dé ningún, como te digo yo, se le da un pequeño calmante para que el perro no esté tan nervioso, ¿no? Bueno, yo creo que es mejor tener un perro nervioso que en un perro dormido. Claro. Pero bueno, eso es falta de entrenamiento, está claro, ¿no? Porque a todo perro hay que entrenar mucho, ¿no? Entonces hay muchas cosas de esas, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando un presentador va con comida y le va enseñando la comida, a mí no me gusta, porque yo creo que el perro debe estar suficientemente entrenado para que no vaya. A mí eso me saca de quicio, ¿no? Y que después todos sabemos que los que llevamos tiempo en esto, porque hemos visto muchas cosas, hemos escuchado muchas cosas, nos hemos contado muchas cosas. Entonces, todos los trucos se saben. A lo mejor el novato no, intenta meterte una cosa que no es, ¿no? Pero bueno, nosotros en la raza tenemos una cosa muy buena, es que prácticamente no se utilizan tintes. En otras razas se utilizan muchos tintes, ¿no? Con lo cual no es peligroso. Pero yo voy a contar una anécdota que fui yo el que la hice. Yo tenía un perro ruano chocolate que se llama Stormont Alsace Surrender, un perro fantástico, y juzgaba la persona que me lo vendió en Inglaterra. Y me acuerdo que ese perro era verano, había estado lógicamente en el jardín corriendo por todos sitios, y el chocolate con el sol se oxida y se queda un perro con, se queda un color realmente horroroso. ¿Qué es lo que hice? Teñirle. Pero claro, le teñí mal porque no sabía. Y entonces parecía que era una cebra. Y cuando le presenté al perro me dice, Antonio, Arnie se ha convertido en una cebra. ¿No? O sea, son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, aprendes, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, por cierto, ganó el perro, ¿eh? Ganó el perro porque era maravilloso. Siendo cebra o no siendo cebra. Tenía que haber sido descalificado también, es verdad. Pero muy buena anécdota. Sí. Antonio, por cierto, me quedó una pregunta pendiente por aquí.
cuando iniciamos la charla, el seminario, dijiste que para tu opinión el estándar debería actualizarse, debería modificarse algunas cosas. Bajo tu criterio, ¿qué debería cambiarse en el estándar actual de la raza? Bueno, yo volvería que la gente pueda cortar el rabo si quiere o no quiere. O sea, que no sea una cosa de bienestar animal, que eso es una tontería. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo perros con el rabo que le he tenido que amputar una parte del rabo por los golpes que se daba que se la gangrena. Eso para empezar. Después, el rabo se corta con 2 días, 3 días. El perro no sufre absolutamente nada. Y, en cambio, lo que sí sufre, porque cuando van en las jaulas que vamos de exposición, van pegando coletazos y se hacen daño. Y yo he tenido un perro que en una exposición que tuve en Madrid, o en Talavera de la Reina, de punto obligatorio, una señora juez, que no me dice el nombre, me dijo que el perro tenía una herida en el rabo. Le digo, sí. Y dice, ¿y el certificado de la herida del rabo? Me quedé diciendo, ¿y me pide un certificado de una herida de un rabo? Y bueno, pues el perro no ganó, le dejó entre los elegidos, pero le dejó último de los elegidos, porque tenía una herida en el rabo. Y esa herida en el rabo había sido en el transporte de mi residencia hasta la exposición. Dios. Porque ahora los llevamos en unas no son bariquenes, son jaulas de barrotitos, y claro, se pegan contra eso, contra el hierro, y la verdad es que se destrozan el rabo. Yo creo que eso debería de cambiar, eso es una de las cosas que debería de cambiar. Otra cosa que debería de cambiar es que no se admitieran por debajo bajadas de altura. Estamos teniendo hembras que miden 35-36 centímetros. Y eso para la raza es malo. Y yo he tenido también, ¿eh? Es malo. Creo que se debería ser más flexible con los cuellos. Los cuellos para mí deberían de no poner moderadamente largos. O sea, yo creo que es... Deberían ser así. Después las angulaciones. Las angulaciones, un perro demasiado angulado también es desechado, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que deberían de cambiar en ese aspecto. Por supuesto, abrir otra vez la puerta al sable. Yo creo que no tiene que ver, porque si hay 26, ¿por qué no puede haber 27 colores? O sea, que me parece absurdo, ¿no? Y yo creo que se debería de modernizar en muchos aspectos. Por supuesto, no se deberían de permitir bocas en pinza, ni bocas difíciles de ver, ¿no? Y, muy importante para mí, el rabo. El rabo, si tú llevas el perro con el rabo alto, pues eso es un signo de alegría. Es un signo de que el perro está contento con esta, ¿no? Y, en cambio, no se debería permitir, se debería de dar muy bueno a un perro que va con el rabo bajo, entre las piernas. La timidez es... Desde luego, vamos, no se debería permitir en un cocker. Y bueno, pues seguramente alguna otra cosa más. Pero el problema que tenemos con esos tantos colores, que es complicado. Claro, no, te entiendo. Antonio, por cierto, en muchas razas vemos en la actualidad diferencias entre lo que es la crianza americana y la crianza europea. En el cocker inglés ves algunas diferencias. Muchas veces en el americano también influye el American Kennel Club. Pero en esta raza, en el cocker inglés, ¿ves algunas diferencias en la crianza que se está haciendo actualmente en América o en otros continentes al europeo? Mira, antiguamente se decía, claro, es que es línea americana. Eran perros más estrechos, perros con menos huesos. Pero es que yo creo que era un mal cocker. Porque yo he visto cocker americanos fantásticos. O sea, que no. Y Calé, cuando estuvo en América, lo ganó todo y nadie le dijo que el perro era diferente. ¿Comprendes? Después también se dice de las líneas nórdicas, que son perros más alargados, más estrechos. Pues yo he tenido perros nórdicos maravillosos. Yo creo que eso es un tabú. Un tabú que no va a ningún sitio, vamos. Lo que pasa, se está dando ahora con las líneas de trabajo. Si tú ves la línea de trabajo, es que no, esos perros no pueden entrar en un ring a juzgarse. Si son perros que a lo mejor no superan los 36 centímetros los machos, son perros alargados, estrechos, con cabezas finas, esos perros no deberían de... No son cocker ingleses. Para mí no lo son. Entonces, pues sí, igual pasa con las líneas. Yo creo que hay un estándar. Y ese estándar es
Exactamente igual, para América, para los países nórdicos, para los ingleses o para los europeos. Me parece que es exactamente igual todo. Y de hecho, hay muchos perros ingleses, españoles y perros de los países del este hoy día en Sudamérica, cuando antiguamente hablaban de líneas americanas. Porque yo he tenido un amigo que era venezolano, que estuvo aquí en España, veterinario, y hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? Y la verdad es que él también decía lo mismo. Si es que sí, yo lo escuchaba, pero veo que no, que hay mejores perros o peores perros. Que allí gusta más que sea más delgado, más estrecho. Pues yo llevé a Calais y arrasó, se hizo gran campeón americano en un tiempo récord y bueno, y era un perro que está recordado todavía allí. Sea, yo creo que eso no, para mí desde luego no creo que sea, no creo que haya mucha, mucha diferencia. Lo que hay son mejores perros o peores perros. Excelente, excelente, sí, totalmente de acuerdo. Antonio, ya para cerrar, porque por cuestiones de tiempo y este seminario está terminando, pero antes de cerrar queremos saber tu opinión. ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de criar esta raza? Las cabezas, mira, yo tenía un amigo muy famoso, muy querido por mí, se llamaba Tulio Cima, no sé si alguna vez lo habrás oído. Era de la Fijo Leagues de Cocker americano. Estaba en mi casa todos los días. Desayunaba prácticamente conmigo. O sea, era de verdad muy amigo, ya murió el pobre, murió, le echo mucho de menos. Tulio me decía, mi hijo, no seas cazador de cabezas. Las cabezas en una generación las mejoras. A plomos, eso hay que conseguirlos. Espaldas firmes, hay que conseguirlas. Tipo, en una palabra, tipo. Coge tu tipo y tu tipo. Y entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Pedigrí, pedigrí, pedigrí. Sea, tú no puedes coger a un perro del cuarto piso y juntarlo con el perro de la casa de al lado, que no tienen nada que ver. Posiblemente son cocker, claro, pero no es lo que tú esperabas. Entonces, Tulio era una de las personas que me decía que la consanguinidad es importante y que, desde luego, lo que no es muy difícil de quitar son los aplomos. Los aplomos deben de ser, o sea, si lo consigues, los tienes que conservar. Los cuellos, las inserciones de cuello, pasa exactamente igual. Las espaldas, también. Pero las cabezas, según él, y yo lo he comprobado, y ahora te voy a contar una anécdota, es las cabezas fácil. Yo llegué a un acuerdo con una amiga mía, que se llama Angela Franchini, una criadora maravillosa, muy amiga y muy querida por mí. Esta mujer, yo la compré un perro que se llama Franchini Gigolo, que todo el mundo decía, ¿y para qué compras eso? Un perro maravilloso que fue mejor que en Italia, que hay mucha calidad. La cabeza, que no sé qué, la cabeza que es muy vasta. Ese coque me dio a mí los mejores cuartos traseros que yo he tenido nunca. Y en mi casa vino por eso. ¿Comprendes? La cabeza me dio unas cabezas fantásticas con la hembra que le crucé. Y si no, a la siguiente generación tuve las cabezas que tenía siempre. O sea, no hay que desechar nada. Hay que coger y pensar un poco en todo eso, ¿no? Así que, bueno, pues realmente yo creo que debemos de ser muy humildes con la cría y debemos aprender un poco de todos. Y que nadie sabe más que lo que hay que hacer es las experiencias, guardarlas y sobre todo, muy importante, que no se queden en ti, que las des. Así es, Porque así si no es. me lo hubieran dado a mí, y yo siempre las doy, no hubiera llegado absolutamente a nada, lo poco que he llegado. Así es, tienes toda la Y razón, así es. correcto. Así mismo es. Y bueno, por eso agradecemos tu tiempo el día de hoy y todo lo que nos transmitiste.
Por cierto, Antonio, antes de despedirnos, cuéntanos un poco cómo te puede contactar la gente, aquellos que estén interesados en hablar contigo, en preguntarte más sobre esta raza, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, pues yo tengo en Facebook, tengo Antonio Plaza Reyes, tengo es mi nombre. Ahí me pueden mandar un mensaje por Messenger o el correo mío es losombues@yahoo.es. Si me quieren mandar un mensaje, yo contento. Ahora, quiero que se sepa una cosa. No vendo cachorros porque no, ya no crío. O sea, toda la gente que cree, que piense que lo hago por vender, no, porque la Claro. última camada la voy a tener ahora y lo dejamos. Voy a cumplir 74 años y yo creo que, aunque estoy bien, ¿no? Y mi mujer también, gracias a Dios, y eso se lo debo mucho al deporte, ¿no? Que no estaba parado nunca. Y creo que la gente sepa que no tengo ningún interés en venta ni nada de nada. Excelente, no, buenísimo. Y bueno, es lamentable, pero sabemos que todo llega a un ciclo. Y bueno, sabemos que dejaste mucho y dejas todavía mucho en la raza para todos los que la aman y la apasiona la raza Cocker inglés. Bueno, Antonio, ahora sí, por cuestiones de tiempo ya terminamos este seminario, pero como es costumbre en nuestros seminarios online, las últimas palabras, las despedidas por el día de hoy son tuyas, para todos aquellos que están conectados en este momento y que seguirán viendo este episodio tanto en Facebook como en YouTube. Pues bueno, daré las gracias por aguantarme, que sé que es un rollo todo esto, a lo mejor, que no he sabido explicarme o no he sabido llevarlo eso, pero he hablado desde el conocimiento y diciendo las cosas que pienso, no intentando ni engañar a nadie ni nada, porque no es mi razón. ¿Que puedes estar equivocado? Pues a lo mejor puedes estar equivocado, pero yo creo que he conseguido buenos perros. Tengo bonitos cachorros. He tenido el gran honor de tener grandes amigos en Inglaterra que me han enseñado mucho y he usado, ya se lo dije a Neil Wood, que gracias a ellos yo había podido eso. Y creo que ellos, el que empiece o el que está, se deben de apoyar unos criadores unos con otros. Yo sé que hay rencillas y que hay peleas, pero lo importante es la raza. Y si te gusta el perro de un enemigo y te hace falta, úsalo. Claro. Y ya está. Y que gracias a todos y que ya saben dónde estoy, que yo contestaré a todo el mundo y el que me quiera mandar cualquier mensaje a su disposición. Para Excelente, ayudar Antonio. siempre. Súper agradecido contigo. Sé que todos los que vieron este seminario, lo están viendo todavía, están complacidos porque en verdad lo explicaste muy bien. Quedamos bien, bien entendidos sobre la raza, esta introducción a la raza y bueno, tocamos un poquito, como hicimos aquí en Venezuela, pellizcamos un poquito cada uno de los temas importantes de esta raza. Sé que quedaron muchos, pero los importantes, los primordiales, los tocamos para dar a conocer la raza Cocker inglés el día de hoy. Así que bueno, agradecido contigo por tu tiempo, por tu paciencia. Tenemos varios días, varias semanas ya concretando esto. Por fin se nos dio el día de hoy. Bueno, agradecemos tu presencia. Por cierto, les recuerdo a todos los que están presentes que si les quedó alguna duda de este seminario, la pueden seguir dejando aquí en los comentarios, que el amigo Antonio seguramente les dará respuesta por escrito a cada uno de ellos. Igualmente, recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, denle like y compartan este video para así saber sus comentarios. Y no olviden, no olviden, denle la campanita, la famosa campanita, para que sean notificados cada vez que montemos un nuevo contenido. Igualmente, en nuestro canal de YouTube, nuestro grupo de Facebook, van a encontrar todos los contenidos que hemos montado durante este tiempo de pandemia. Desde ya, la invitación es para la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, otro episodio de Seminarios Online. Hasta luego. Hasta luego.